¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid. Y vamos a continuar, ¿vale? Tenemos encuentros con la selección española. Y lo primero de todo era deciros que, bueno, pues he hecho dos equipos, ¿no? Para ver qué nos faltaba, ¿no? Que podíamos convocar, ¿no? Y me he dado cuenta de que tenemos carencias, ¿vale? Tenemos esta plantilla suplente. Dentro de esta plantilla suplente está Asensio, que es titular. Y está Javi Martínez y Busquets como mediocentros defensivos, ¿vale? Al final Busquets no está como mediocentro defensivo en la titular y se nos juntan los dos mediocentros defensivos en la suplente. Así que yo creo que para la próxima convocatoria voy a quitar a uno de los dos. Y también voy a quitar a Paco Alcácer, ¿vale? Que hay tres delante de los centros y nos falta un extremo suplente más. Busquets o Javi Martínez va a salir y el que va a entrar va a ser Isco, ¿vale? Que es el otro centrocampista que falta en la convocatoria por lesión, creo. Y poco más, la verdad. Nos quedaremos seguramente con Javi Martínez como central. Sí, seguramente lo que haga será quitar a Íñigo Martínez. Quedarnos con Javi Martínez de central, Busquets como medio centro defensivo y convocaremos a Isco. Así que Íñigo Martínez será el que salga. Y arriba, lo que he dicho, quitaremos al Cáceres de la convocatoria y llamaremos a un extremo más. Que podría ser Silva o podría ser, pues no sé, pues hay muchas opciones. Son partidos amistosos estos que tenemos ahora, pero más o menos podemos ver el nivel que tenemos. Nos sirven un poco, ¿no?, para ver qué nivel tenemos de cara a la próxima competición, que es en 2020, y que es la Eurocopa. La Eurocopa de 2020. Vamos allá contra Inglaterra en casa. Contra Inglaterra en casa, pues deberíamos ganar, ¿no? Yo creo que sí, a ver, yo creo que sí. Yo creo que deberíamos ganar a Inglaterra. Si no andamos, pues tampoco es una desgracia. He pasado rápido porque es un amistoso, tío. Es un amistoso y tampoco nos interesa mucho. Ha marcado Saúl y hemos ganado a Inglaterra 1-0. Justito, pero victoria. Vamos a entrenar a los jugadores. Vale, hay alguien fuera. Febas creo que estaba fuera ya. ¿Febas estaba fuera ya del equipo o no? ¿Llegamos a vender a Febas? No estoy seguro, por eso voy a mirarlo. Febas, sí, Febas se va del equipo, vale. Quería confirmarlo. Pues Febas se va, así que vamos a quitarlo de aquí. No quiero entrenar a un jugador que se va a ir. ¿Para qué? ¿Para qué si está ya vendido y con un pie fuera? Vale, vamos a entrenar a Valverde, que al final no ha conseguido salir cedido y se ha quedado. Y el otro en entrenar, pues puede ser un jugador del Madrid, un jugador del primer equipo, quiero decir, o uno de la cantera. Tenemos por aquí un 68 de media alguno, 82 ahí de Leeds, me parece mucha media. Vale, hay uno con 68 que había antes, pero tenemos aquí a Vergara. Que Vergara es el cuarto portero. Sé que no nos va a hacer falta Vergara en ningún momento, pero da igual, lo entrenamos, ¿no? Lo entrenamos, que suba y a ver si lo conseguimos ceder en el próximo mercado. Y si no, pues nada, porque suba de media y ya lo vendremos o haremos algo con él seguro. Tenemos aquí partido contra Rumanía. Vamos con los suplentes, ¿vale? Vamos a ver qué tal se desenvuelven los suplentes. Asensio está ahí. Asensio está ahí, vale, tenemos yo creo tiempo de sobra para que Asensio recupere para ese partido contra Valencia y después el Leverkusen en Champions, cuidado. Cuidado a lo que se viene hoy. El Valencia en Mestalla y el Leverkusen creo que también fuera de casa, cuidado. Cuidado con eso. Bueno, vamos contra Rumanía, vamos a pasarlo rápido. 4-1 con un doblete de Deulofeu, un gol de Suso y otro de Grimaldo. Maxim ha marcado cuando el partido estaba ya 4-0. Un gol sin importancia. Un mensaje muy importante, como veis, rueda de prensa. Algo que ya sabéis que es importantísimo. Y no, el partido es en casa, vale. Sí, es verdad, este partido contra Utrecht jugamos fuera. Y ahora nos toca en casa contra Bayer Leverkusen, vale. Pues sinceramente no sé qué hacer. A ver, jugamos en casa contra Leverkusen. Es un partido que seguramente vamos a ganar. ¿Pero con quién? ¿Con los titulares? ¿O con los suplentes? ¿Le damos la oportunidad a los suplentes en Champions? ¿O que sean los titulares los que se encarguen de ella? No lo sé. No lo sé. Bueno, Isco, estáis viendo que no está aquí, está lesionado. Sí. Está lesionado seguro, está aquí. Pues no sé, ¿eh? No sé. Va a jugar Valverde. Y creo que vamos a jugar con suplentes contra Valencia. No estamos bien en Liga. No estamos bien en Liga. Hemos empatado un partido y perdido otro en 7. Que llevamos. Y estamos a un punto del Atlético de Madrid, que ahora mismo es líder. Vamos contra el Valencia, fuera de casa. Valencia, que no está entre los primeros. Pero que es el Valencia. Ha perdido contra Atleti y ha empatado contra Sevilla y Real Sociedad. Va a ganar. Va a ganar. Viene en una racha mala, juega en casa contra nosotros. Va a ganar.
De momento no hay goles. Pero sí tarjetas, las dos para jugadores de mi equipo. Bellerín fuera. Bellerín expulsado, minuto 50. Se lesiona Callejón. Y empate. Empate, para estar con 10, mira, no lo voy a considerar ni siquiera un mal resultado. Íbamos con los suplentes. Sí, bueno, un empate. Un empate, tío. Pues es lo que hay. Tenemos partido ahora en casa contra el Leverkusen. Llevamos 6 puntos de 6 en Champions y podemos sumar 9 de 9 con este partido en casa. Vamos a ir con el 11 titular y creo que vamos a ganar bastante sobrados al Leverkusen. Nuestro rival, por lo que estoy viendo, va a ser el CSKA. Pensaba yo que el rival iba a ser el Leverkusen, pero no, el rival va a ser claramente el CSKA, que lleva 3 puntos y juega ahora contra Utrecht. Bueno, mi puesto en el club se queja James. James, deberías estar fuera. Tu puesto en el club no existe. Tu puesto en el club no existe, tu puesto no está en este club. Tu puesto está en el Bayern, que es donde te tenemos. En la otra serie del Bayern sí que está James. Y sí que evidentemente es un jugador titular e importantísimo. Vamos contra el Bayern Leverkusen, en casa un partido que deberíamos ganar, Bayern Leverkusen con Son, con Falcao, Sanabria, Verdi. Tiene jugadores interesantes, tiene a Piszczek también por ahí. Y Kovacic hace un doblete, pues venga, vale, perfecto. Doblete de Mateo Kovacic, que de momento nos da los 3 puntos. Y nos los va a dar, vaya, no van a remontar. Pues nada, vamos a ganar este partido, 3 puntos más que sumamos y 9 puntos de 9. En esta primera vuelta Asensio hace el tercero desde esa banda derecha, en la que está funcionando. Podemos decir que está funcionando. El tridente parece que así está funcionando bien. Con Asensio a la derecha, Messi en el centro y Hazard en la izquierda. Vemos ahí la clasificación, el Atlético está a 3 puntos, estamos igualados con el Barça. No ha sido muy buen comienzo, hemos pinchado 3 veces en 8 partidos. No es un buen comienzo, la verdad. Pero tenemos tiempo aún de remontar. Evidentemente, acaba de empezar esto, quedan 30 partidos. Vamos al partido ahora siguiente contra el Levante. Y vuelve el equipo suplente. Equipo suplente que ha pinchado antes contra el Valencia. Se pierde el partido Bellerín y De Ligt. Bellerín por la expulsión. De Ligt, pues entiendo que por acumulación de tarjetas. ¿Qué tenemos después? Tenemos Copa contra el Getafe. Nos ha tocado el Getafe en Copa, tío. Nos podría haber tocado un equipo de segunda. ¿O es que el Getafe está en segunda? Vale, el Getafe está en segunda. Vale. No he dicho nada. No he dicho nada. Bueno, el Levante. Vale, para la Copa podríamos hacer la tercera plantilla. No la tenía preparada, tío. No esperaba la Copa hoy, No esperaba la Copa hoy, pero sabéis que siempre me gusta poner una tercera plantilla, ¿no? Para jugar la Copa con jugadores de la cantera. Y jugadores que evidentemente no van a jugar más que ese partido en toda la temporada. Pero no me va a dar tiempo de hacer esa plantilla y nos vamos a tener que quedar sin verla. Ha empatado campaña el gol inicial de Pulisic, ha marcado Dolberg el 2-1 y Marcos Llorente ahora el 3-1. Marcos Llorente, que creo que es su primer gol. Diría que sí, diría que es su primer gol. 3-1 estamos y 3-1 vamos a ganar al Levante. Bien, buena victoria. Muy buena victoria. Esta contra el Levante, 3 puntos más que sumamos. Y llega la Copa. Hombre, la Copa para los suplentes o para los reservas, como decía antes. Los reservas no están. Los reservas no están. Es el problema, es el principal problema, que los reservas no están. No tengo una plantilla de reservas hecha. Podríamos mirar algo así rápido. O podríamos jugar con suplentes, incluso con titulares. Vamos a mirar el calendario. Vamos a mirar el calendario porque yo creo que vamos a tardar mucho en hacer una alineación que va a jugar un partido o dos como mucho en toda la temporada. Creo que no sale a cuenta perder tanto tiempo con eso. Vamos a ir con titulares porque después tenemos partido con el Español y una semana después, justo de este partido, tenemos Champions y la Champions hay que ir a tope. Vale, han cumplido ya la sanción. No sé quién ha jugado. Vale, no sé quién ha jugado, pero imagino que habrán sido Carvajal y Hummels, por lo que estoy viendo. Vale, se me ha olvidado ver eso, tío. Se me ha olvidado ver eso. Ver qué jugadores estaban ahí e iban a jugar, ¿vale? Lo que quería mirar era si teníamos un partido con los titulares después, para saber si podía darle como le he dado, ¿no? Para que pusiese a jugadores titulares a jugar. En fin, da igual. Partido, sí. Oferta por Neuer, al que parece que vamos a poder sacar del equipo. Me parece correcto, correctísimo. Es un jugador que ahora mismo no tiene sitio. Es que no, es que tendría que haber salido en el mercado de verano, pero no salió porque no llegaron ofertas por él. Vamos con 95 millones.
Bueno, Klopp parece Guardiola ahora. Guardiola es igual, Guardiola le pones una cifra y no te quiere negociar, no te quiere subir. Pues nada, no me subas. Real Madrid-Getafe, vamos allá, partido de Copa con los titulares en casa. Esto huele a goleada. Ha marcado Varane, Messi ha fallado un penalti. Messi ha fallado un penalti, Messi, ¿por qué fallas un penalti, crack? Kovacic marca el segundo, Kovacic está marcando bastante. Me gusta eso. 2-0, se me está quedando muy corto un 2-0. 3-0, Kovacic otra vez. ¿Qué le pasa a Kovacic? ¿Qué le pasa a Kovacic, por favor? ¿Qué es esto? ¿Qué ha metido? 3, hat-trick de Kovacic. ¿Pero qué me estás contando? No lo sé. 4-0, con un hat-trick de Kovacic. No marca los arriba, pero Kovacic se está hinchando, Kovacic se está hinchando. Vamos a seguir partido contra el Español y hemos recuperado el liderato. Vale. Bueno, hemos recuperado. No sé si en algún momento lo hemos tenido, pero somos líderes. Vale. Esto me da igual. Y esto... La convocatoria no me da igual. Ahora veremos la convocatoria. Partido contra el Español, Asensio 91. Asensio 91. Casemiro 89 también por ahí. Bien. Bien, la verdad es que bastante, bastante bien. Alguno más ha subido, creo que Marcos Llorente ha subido. Pulisic diría que también. Vale, Maldonado ha subido. Ojo, porque si Maldonado ha subido. ¡Maldonado ha subido! Ya está. Mucho me lo reclamáis. Llevo mucho tiempo pensándolo, diciéndolo en vídeos y tal, en los episodios, que Maldonado se está ganando un sitio. Y lo va a tener. De momento van a jugar los dos. Van a jugar Odegaard y Maldonado, ¿vale? Odegaard, ¿qué velocidad tiene? Maldonado tiene 78 de velocidad. Creo que Odegaard tiene más, ¿no? Ah, pues no, pues no tiene más, pues ya está. Pues Odegaard va a jugar en el centro del campo, ¿vale? En lugar de Valverde. Y ya está, ¿vale? No voy a poner porque tiene más media. ¿Podría haber hecho esto antes? Pues sí, también. Pero bueno, ahora mismo van a compartir equipo Odegaard y Maldonado. Odegaard me parece a mí que es media punta. Yo lo considero media punta, ¿no? Está jugando de extremo en el Herenveen. Pero yo lo considero un jugador que es media punta, ¿no? Que se envuelve mejor en el centro del campo. Y ahí es donde va a jugar. Va a jugar junto a Maldonado. Hasta que se recupere Isco. Hasta la recuperación de Isco. Ceballos marca el primer gol al Español. Partido duro fuera contra el Español. Un equipo que siempre molesta. Tiene a Zivkovic. Tiene al hermano de Pogba. Tiene un equipo interesante. Pero espero que sea insuficiente para empatarme. Jorgensen y por supuesto Maldonado han marcado gol doble en el 60. Maldonado es increíble. Maldonado es increíble. Maldonado nos da sus tres primeros puntos jugando como titular. Bueno. Lo que se viene con Maldonado, Lo que se viene con Maldonado. Bueno, 9 puntos en 9. El CSKA, que ha desaprovechado la oportunidad de acercarse empatando contra Utrecht. Y contra ese mismo CSKA nos vamos a enfrentar ahora. Le saco 5 puntos. Si gano, me pongo a 8. Es decir, si gano este partido, el CSKA no me puede alcanzar. Si gano este partido, puedo llegar a ser líder. Pero líder ya. A falta de dos jornadas, Porque si gano, el CSKA se queda en 4 puntos, no me puede alcanzar. Y da igual lo que pase en el Utrecht-Bayern, porque como mucho el Utrecht, que tiene 2 puntos ahora mismo, podría sumar 5. Si yo gano, tengo 12, estaría a 7 y quedan 6 en juego. Si gano el partido, soy líder. Si gano el partido, soy líder. No sé si es en casa, no sé si es fuera. Pero si gano el partido, soy líder. Pase lo que pase. En el resto de la fase de grupos. Es fuera, me lo temía. Pero aún así es un partido que yo creo que podemos ganar. Tenemos mejor equipo que el CSKA. Y creo que es un partido que podemos ganar. Y como digo, si ganamos somos líderes ya. Con 4 partidos. Podemos llegar a ser líderes con 4 partidos. Vamos a por ello, vamos a buscar ese liderato. Vamos a buscarlo, joder, tío. Hay que conseguirlo. Hay que conseguirlo. Hay que conseguirlo. Asensio. Marco Asensio. De verdad, Marco Asensio y Kovacic. Pero bueno, Kovacic. Pero bueno, Kovacic, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Kovacic? Cuidado. Cuidado, Golovin. Cuidado, Golovin. Cuidado. Vale, lo tenemos. 1-2. Y somos líderes de la Champions, de la fase de grupos de la Champions. ¿Dónde? En octubre estamos. No, en noviembre, el primer partido de noviembre. Con solo 4 jornadas disputadas, somos líderes del grupo de la Champions. Y vamos a ir pensando ya en rivales. No voy a pensar en rivales porque quedan 2 jornadas. Es que puede cambiar todo. Menos en mi grupo no puede cambiar todo porque yo ya soy el líder. Pase lo que pase.
Vale, pues esto nos va a servir para centrarnos un poco más en la liga, que está ajustada. La liga está ajustada. Bueno, ¿Isco se ha recuperado? No, Isco sigue lesionado. Vale, pues nos hacía falta un centrocampista, que va a ser Oliver Torres. Bueno, podría ser cualquiera de estos, que tiene 84 de media. Yo creo que Oliver Torres, ¿no? Vamos a poner a Oliver Torres, que es el que más arriba aparece. Tiene 24 años, Trigueros creo que tiene más. Tiene 28. Vamos a llamar a Oliver Torres, ¿vale? Y el otro va a ser quitar al Cácer y convocar, mira, a Oyarzabal, que está aquí. Puede ser perfectamente el jugador que entre. Vale, pues con esto vamos a guardar plantilla. Y ya hemos hecho los cambios que decía antes, ¿no? Los cambios que yo veía necesarios para la selección. Ahora los veremos cuando llegue el parón. Que si no me equivoco, si la convocatoria es ahora, va a ser justo después de este partido contra el Athletic. Vamos a ver si están los titulares, si están los titulares, porque este partido... Bueno, es en casa, pero venga, los titulares están, venga, que jueguen los titulares, tío. Y aseguramos, o intentamos asegurar, los puntos. Vamos a por ello. Real Madrid, Athletic, el Athletic ha ganado a la Real en el derbi. Pero que da igual, que somos el Madrid en el Bernabéu y que no nos van a ganar, ¿sabes? Cross, marca. Y no sé si lo hará Kovacic. No sé si lo hará. Tío, esto es de risa. ¿Qué le pasa a Kovacic? En serio, ¿qué le pasa a Kovacic? ¿Qué le pasa a Kovacic? ¿Pero cuántos goles lleva Kovacic? Le ha metido 3 en Copa. Ha metido un doblete. Ahora ha metido otro gol. En el partido de antes otro gol. ¿Qué le pasa a Mateo Kovacic? ¿Qué le pasa a Mateo Kovacic? Quiero ver los goles que lleva. Quiero ver los goles que lleva. Esto ya es curiosidad. Quiero verlo, tío. ¿Cuántos goles lleva? Es el máximo goleador, sin duda. Ah, pues no, es Asensio. Es Asensio porque metió 4 en la pretemporada. Pero es que Kovacic lleva 10. Lleva 10 goles en la temporada. Es que está haciendo una temporada increíble. Un gol en la Supercopa de Europa, 4 en Champions, 2 en Liga, una asistencia también en Liga y 3 goles en un partido de Copa, un hat-trick que hizo en ese partido. Segundo máximo goleador por detrás de Asensio, que lleva 4 goles, que lleva un gol más, pero 4 de ellos han sido en pretemporada, así que no son tan importantes. Increíble la participación de Kovacic. Increíble cómo está supliendo a Isco, lo está haciendo a la perfección. Bueno, vamos a hacer los cambios aquí en el equipo suplente, ¿vale? Entra Oyarzabal, aquí por Asensio. Como decía antes, pues estaba ahí... estaba... en las dos alineaciones. Y aquí entra Oliver Torres, ¿vale? En el equipo. Vale, de hecho estoy pensando... que ahora si entra Isco... sobra alguien, ¿no? Ah, no, espérate, que Isco no ha entrado. Nada, no he dicho nada... No he dicho nada, Isco no ha entrado, ¿qué digo? Se me ha ido, tranquilidad. Vamos a poner a Asensio por aquí, sí, más o menos así, ¿no? Yo creo que así está bien. De hecho voy a poner a Morata. Voy a quitar a Thiago, madre mía, sigo teniendo la voz en la mierda, Sigo teniendo la garganta en la mierda, tío, a ver cuándo me recupero, de verdad. Bueno, el 11 suplente queda así, ¿vale? Evidentemente cuando vuelva Isco pues será Oliver Torres el que salga. Y Saúl será el que pase a la formación suplente. Vale, pues listo. Vamos a los partidos, ¿siguen siendo amistosos o qué? Me aburren los amistosos, Creo que son amistosos, me aburren bastante, no sirven para nada. Bueno, sirve para ver a jugadores, en este caso, mira, vamos a poder ver a Oyarzabal y a Oliver Torres, pero poco más, ¿no? En el resto de convocatorias, pues no hemos visto a nadie. Tenemos dos partidos, vamos a ver qué equipos son. Esto creo que es Arabia Saudí. Y el otro, a ver si aparece el otro es Gales. Vaya, dos selecciones de nivel, Arabia Saudí y Gales. Vamos con los titulares primero y después vamos con los suplentes, ¿vale? Así reservamos un poco a los jugadores de mi equipo. Que son unos cuantos realmente, De Gea, Carvajal, Asensio, Isco que no está, pero está Ceballos. Hay unos cuantos, ha marcado Saúl. También Coque un doblete. Y de Deulofeu fallando un penalti. Deulofeu, ¿por qué tiras el penalti? ¿Quién ha mandado a Deulofeu a tirar el penalti? No lo sé. Estamos empatados con el Barça y dos por encima del Atlético, Está interesante la liga. Está interesante la liga. Vale, vamos a poner a entrenar a alguien aquí. Bustos, por ejemplo. Fabricio Bustos, por ejemplo. No me voy a liar mucho. Y falta aquí alguien. Es el portero. El portero ha ido convocado con la selección,
¿De qué nacionalidad es el portero? ¿El portero qué es? ¿Cómo se llama el portero? Bueno, no me viene el nombre, tío. No me viene el nombre del portero, ¿eh? Joder, no me viene el nombre del portero, pero ¿sabéis quién es? ¿Sabéis quién os digo? Y voy a mirar al portero, tío. Voy a mirarlo porque... Abeledo. Abeledo es argentino, quizá. Efectivamente, es argentino. Y está con la selección. Está con la selección con la edad que tiene, que es muy joven, ¿no? Bueno, partido contra Gales. Vamos con los suplentes. Vamos a ver a Oyarzabal y a Oliver Torres. A ver qué tal lo hacen. Y nada, pues a ver si ganamos este partido también. En teoría deberíamos. En teoría deberíamos ganar este partido. A ver si Oyarzabal se estrena con gol. Oliver Torres, pues también podría hacerlo. Y Oyarzabal lo hace. Oliver Torres no. Pero bueno, está bien. 4-1 con un gol de penalti de Deulofeu, que ahora no ha fallado. Un gol de Piqué, que no sé si le habrá pitado la afición o no. Y otro gol de Ceballos, ¿no? Otro gol de Ceballos por ahí. Bien, bien, tío, me gusta. Un mensaje. Rueda de prensa, qué pesados. Qué pesados, de verdad. Si las ruedas de prensa sirviesen para algo, pues las haría, tío, las veríamos y todo el mundo contento, pero no sirven para nada. Bueno, partido contra Sevilla yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí, llevo 21 minutos. Ha sido un episodio interesante. Ha habido un par de parones internacionales que han cortado un poco el ritmo, pero bueno, nos ha ido bien. Hemos ganado al Atleti, hemos ganado al CSK, somos líderes del grupo de la Champions en la jornada 4, hemos ganado también al Getafe, hemos ganado al Levante, hemos ganado al Bayern. Y solo hemos empatado contra el Valencia. Es el único partido que no hemos ganado en el episodio. El del Valencia. Es que incluso los de selecciones hemos ganado los 4. Oye, ha sido un episodio muy muy bueno. Hemos sellado el pase a octavos como líderes en la Champions. Y hemos recuperado el liderato que habíamos perdido. O que nunca habíamos tenido, no lo sé. Estamos líderes. Y es lo importante. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.